Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles para todo el año 2019. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, aparte de hacer las lecturas con las cartas, también soy numerólogo y me guío también en cuanto a numerología, en cuanto a los números que van a regir los años. Son dos áreas que es genérico para todo el año, o sea, para todo mundo. Uno es el regalo divino que nos brinda el universo, es la virtud o las virtudes a través de las cuales vamos a ser capaces de superar situaciones, de cambiar situaciones, etcétera, de interactuar. Y la otra es el que se le conoce como karma, que yo digo que es la parte que nos cuesta trabajo, ¿no? O si quieres verlo como la parte negativa, lo que nos piden trabajar en ese año en específico. El año que acaba de terminar, 2018, nos habían regalado un 9, que es el amor incondicional. Y en karma estaba un 11, que es el segundo maestro. O sea, que es lo que nos costaba trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ahorita para el año 2019 nos están poniendo en karma un 3. El 3 representa tres cosas, básicamente, que yo les llamo las 3 Fs para que sea más sencillo de que te acuerdes. Que las tres áreas que nos piden trabajar es la fe, es la familia y la felicidad. Nuevamente, la fe, la familia y la felicidad. Esas áreas son las que nos piden trabajar en específico en este año 2019. Y para que entiendas un poquito cómo es esto de la numerología, porque esto es un cachito de la numerología, no voy a entrar en una cátedra ahorita en el video, pero como nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de vibrar tanto en positivo como en negativo, igual los números se consideran lo que es en positivo, cuando hay una vibración positiva, o la misma en negativo, ¿no? Eso es igual en estados anímicos, ¿no? Puede estar enojado o puede estar contento, o al revés, ¿no? Contento y enojado. Entonces, bueno, yo como le entiendo, en este 2019, en la parte que nos cuesta trabajo, en karma, habrá mucha queja, habrá mucha inconformidad, será muy superfluo, muy materialista todo, habrá intolerancia, hasta cierto grado nihilismo, ¿no? Que no crees en nada, que hay un hartazgo, ya no creo en nada, ya estoy harto, ¿no? Un hartazgo también, que se siente pesado el ambiente, por lo mismo también un cierto ateísmo, ¿no? Por falta de fe, negatividad, un letargo, discriminación, egoísmo, protagonismo, ¿no? Entonces, bueno, que nos piden como esa energía puede estar ahí presente en este año. Entonces, pues nos están pidiendo ser pacientes, concentración, o sea, concentrarnos, enfocarnos en nuestras tareas, en lo que estamos haciendo, ser tolerantes, mantener la paz interna, ser positivos, ser optimistas, incluir a los demás, ser sociables, mantener un equilibrio entre el amor, la sabiduría y el poder, la constancia, ¿no? Ser constantes. Entonces recuerda, estas son tus herramientas con las que puedes contrarrestar esta situación y tener en mente constantemente que las vivencias, las experiencias, las pruebas se están enfocadas en especial, no solamente, pero en especial en nuestra fe, en nuestra familia y en nuestra felicidad. Entonces esto es lo que nos piden trabajar a través de estas situaciones: la paciencia, la concentración, la tolerancia, la paz interna, el positivismo, optimismo, inclusión,
el ser sociables, ¿no? El equilibrio entre el amor, la sabiduría y el poder. Y bueno, como nos están regalando un 10, el 10 es el primer maestro, ¿no? El segundo maestro es el 11. Entonces, bueno, ya es una maestría, ¿no? Ya es wow, ya es alguien, un gurú, o alguien que se le puede seguir, que se le puede admirar, que se le... alguien que deja huella, ¿no? Eso es lo que es un maestro. Hay un mensaje a la... no solo el maestro de la primaria y secundaria y preparatoria, sino un maestro, pues no sé, como lo fue Jesús o quien quieras nombrar. Entonces, bueno, ese es nuestro regalo. Entonces nos están regalando o nos están facilitando tener mayor acceso, mayor facilidad de acceso a la sabiduría, ¿no? A la totalidad, a comprender, a tener una comprensión universal, visual, de ver toda la obra de arte, de entender toda la obra, todas las perspectivas de todos los que están participando en esa obra de arte. Entonces, por ejemplo, si el 3 nos está diciendo que es muy probable de que haya un letargo, de que haya una monotonía, de que haya un hartazgo, que haya inconformidad, negatividad en general, malestar, ¿no? Pesimismo, entonces bueno, podemos nosotros igual contrarrestar esto, como dije anteriormente, con exactamente lo contrario, ¿no? Entonces bueno, el 10 también representa la integridad. Una persona íntegra es la que vive de acuerdo a lo que piensa y a su palabra, que es coherente, ¿no? Y justamente en el 3 es donde hay irresponsabilidad, hay incoherencias, ¿no? Es la gente que promete algo y luego no cumple su promesa. Entonces, justamente por eso hay un 10, ¿no? Donde nos piden ser íntegros y ser un ejemplo de integridad, de maestría, ser una luz que guía a los demás, ¿no? Brillar con nuestra propia luz. Ya trabajamos la segunda maestría, de hecho, el 2018. Entonces ahora nos toca entrar en acción, ser ese maestro que entra en acción y que da un ejemplo, ¿no? De cómo vivir, cómo ser, cómo estar, cómo transformar, cómo cambiar, cómo motivar, y como decía, cómo crear, cómo manifestar las cosas, ¿no? Igual ser infinitamente compasivo, tener muchísima compasión. La compasión es mucha más de la empatía, ¿no? Es un entendimiento que va mezclado de la sabiduría y el amor, donde entendemos a cada uno de los protagonistas y no se trata de darle la razón a una parte o a la otra, sino simplemente de entender todo el escenario y saber por qué están interactuando de la manera que están interactuando, y tener la sabiduría suficiente para saber cómo interactuar para crear armonía y crear ese balance, ¿no? Y ese bienestar. Y al fin y al cabo ser una luz para todo el mundo, ¿no? Tanto para ti mismo como para todos los demás. Ser ese maestro, ese guía, dejar esa luz. Entonces, bueno, si te asusta al principio al escuchar el 3, ¿no? Pues no te asustes porque tienes todas las virtudes, el 10 son todas las virtudes reunidas para simplemente ser, o sea, ni siquiera hay que pensarle mucho, es algo que te llega con facilidad y lo puedes hacer. Entonces te está empoderando, o ¿no? Nos está empoderando el universo diciéndonos, tú eres un maestro, ¿no? Ya trabajaste lo suficiente para que yo este año te apoye con un 10. Con esa maestría, ¿no? Que sepas ser lo suficientemente compasivo, amoroso, ¿no? Tener la sabiduría para saber qué decir o qué no decir, cómo interactuar o cómo dejar de hacerlo, y cómo crear ese balance de armonía y contrarrestar lo negativo, ¿ok? Eso es en cuanto a la numerología, creo que queda bastante claro. Entonces, bueno, ahora sí vamos por las cartas. En esta ocasión decidí utilizar las cartas de Doreen Virtue, de la Virgen María, que son estas de acá,
Aquí nada más voy a escoger una carta, como lo hago en las semanales, para saber cuál es el mensaje de la Virgen para todos nosotros, que va a regir sobre todo el año 2019. ¿Ok? ¿Qué nos pide la Virgen en específico de ser o de interactuar? ¿O qué virtud trabajar? Ahorita vamos a ver qué es lo que nos dice la Virgen María, cuál es el mensaje para el 2019. ¿Okay? Muy bien, esa está la carta. De las otras cartas, estas de acá, del oráculo de arcángeles, también de Doreen Virtue, voy a escoger dos cartas. Una carta va a ser qué es lo que nos piden dar, ¿no? O ser, o sea, que vamos a contribuir o aportar, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a contribuir o aportar en el año 2019 a la humanidad. Y la otra es qué vamos a recibir del universo, parecido como el del karma y el regalo divino en numerología, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a recibir, dar, recibir, ¿ok? Y de mis cartas y de las cartas de la sanación de ángeles, también de Doreen Virtue, voy a escoger 12 cartas. Una carta para cada mes del año, y en mi carta va a ser el mensaje para ese mes, ¿no? Nos van a decir qué virtud nos piden trabajar, qué hacer. Y la otra, la de la sanación con ángeles, va a ser en qué nos vamos a apoyar todavía para poder hacer lo que nos piden hacer en esta carta. ¿Ok? Entonces, voy a poner dos hileras de 6, de enero a junio y de julio a diciembre. Entonces, pidiendo que las cartas aparezcan justamente en el orden adecuado. Vamos a poner la de enero, la de febrero, marzo. Está muy chiquita la mesa. Marzo, abril, mayo y junio. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y hago lo mismo con las otras. Son estas de acá. Entonces, ¿en qué nos vamos a apoyar con la virtud de enero? Poner así: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Creo que es un poco malo que los ponga así. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ok, vamos a empezar con la interpretación de las cartas. Es que aquí están todas. Muy bien, creo que de hecho las voy a subir un poquito más, aunque queden algo lejanas, ¿ok? Bueno, empecemos. La Virgen nos pide trabajar en este año y su mensaje para este año 2019 es el siguiente. Integrity. Miren qué tal, justo lo que había dicho del 10, que nos la integridad, ¿okay? Ser íntegros. Entonces, bueno, aquí está. Ser ese maestro, ¿no? Y dice, I trust my ability to know what is true for me. Yo confío en mi habilidad, que es verdadero, que es cierto para mí. Lo que decía hace rato, la integridad es, bueno, donde hay una coherencia, ¿no? Entre mi modo de pensar, mi ideología, mis valores, mis principios, mis pensamientos y mis acciones, ¿ok? Eso es ser íntegro.
ser un maestro. La integridad también es alguien que integra, ¿no? Que da una totalidad, que crea esa hermandad, esa familia, ¿no? Creo que sobre todo nos están dando ese 10 como regalo porque nos están pidiendo justamente esa disociación de la sociedad, esa polarización de la sociedad, que seguramente en este 2019 seguirá o se incrementará. Nos están pidiendo justamente contrarrestar esa fuerza, esa energía, ¿no? Entonces, y de manera positiva, a través del amor y de la compasión y de la comprensión, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué vamos a dar? ¿Qué vamos a aportar aparte de ser esta luz del maestro, de la integridad? Vamos a aportar entendimiento espiritual, ¿ok? Entonces, bueno, algunas personas podrían ver esto como el Espíritu Santo, de hecho, la estrella de Metatrón. Y entonces, bueno, dice Arcángel Raziel. Raziel, recuerda, es el arcángel de los misterios y de los secretos. Entonces, esto es vamos a aportar el entendimiento espiritual, ¿no? Que tiene que ver con esa integridad, con esa globalidad, con esa sabiduría, con ese entendimiento universal, ¿no? Y dice, I am bringing you esoteric information and symbols and helping you understand spiritual truths. Yo, Raziel, te traigo información esotérica y símbolos para ayudarte a entender las verdades espirituales. ¿Okay? Entonces, bueno, eso es lo que vamos a dar nosotros, ¿sí? No es lo que vamos a recibir, como dice la carta, sino nosotros vamos a aportar esa sabiduría, ese entendimiento espiritual, ¿no? Es lo que vamos a aportar. Y vamos a recibir en el 2019 lo siguiente. Teaching and learning. Teaching es dar, bueno, el teacher es el maestro, el dar clases, ¿no? E-learning es aprender. Entonces, bueno, vamos a ser tanto maestros como alumnos, pero en el sentido de recibir. Y yo, ¿cómo lo veo? Perdona si se ve la carta. Que esto para mí es Uriel. Ahorita vamos a ver qué es lo que dice la carta. Que yo, ¿cómo lo entiendo con teaching and learning? Es de que aún siendo maestros, aprendemos de nuestros alumnos, y eso me toca todos los días, que la persona más inesperada de repente te llega a leccionar sin que te quisiera leccionar, si no dice algo que dices, wow, eso es muy fuerte, o muy positivo, o muy sabio, ¿no? Y te cae el 20 y lo percibes. Entonces, bueno, ese alumno te acaba de dar un regalo a ti como alumno siendo el maestro, ¿no? Entonces, bueno, dice Arcángel Zadkiel, que es el arcángel del conocimiento, el arcángel del despertar de la conciencia, de la transformación, de la transmutación, ¿okay? Entonces dice, keep an open mind and learn new ideas. Then teach this idea to others. Mantén una mente abierta y aprende acerca de nuevas ideas. O ten la mente y el corazón abierto para aprender nuevas metodologías, nuevos conocimientos, ¿no? Y entonces Y comparte estos conocimientos con los demás, ¿no? Dales a entender cómo funcionan estos conocimientos nuevos, ¿no? Entonces, bueno, a mí que me encanta el rollo esotérico, pues podría ser que, no sé, ya fui a conferencias de Greg Braden, ya tomé clases con el hijo de Lauren Virtue, pues tal vez con, no sé, otro maestro terrenal que está por acá.
tal vez tomar un curso de los registros akáshicos, por decir algo, ¿no? Que sería algo que pues incrementa todavía más mi sabiduría y mis conocimientos para poder seguir en este camino espiritual, ¿ok? Entonces esto es lo que vamos a aportar y esto es lo que vamos a recibir, ¿ok? Y el recibir, tanto el ser alumno y maestro a la vez, se me hace muy, muy padre, porque nos están recordando también constantemente a seguir siendo humildes. El 10 en la numerología es el primer maestro y por lo mismo es un poquito como presumido, ¿no? De, ay, yo soy maestro y ya pasé de la licenciatura a la maestría, ¿no? Hay un poco de ego de por medio en ese 10. Que en el 11, que fue el que nos pidieron trabajar el 2018, ni cuenta se da que es maestro, ¿no? Es como decía de un alumno que me puede decir algo sumamente profundo y sabio, y en realidad ni cuenta se da de la magnitud de lo que acaba de manifestar, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre el 10 y el 11. Entonces, este 10 que nos permite aprender y dar y contribuir con nuestros conocimientos, pues va cerrando o dando este sentido de unidad, ¿no? Donde somos todos partes de la fuente, del universo, de Dios, y reconocemos a Dios dentro de nosotros, y reconocemos que todos somos parte de esta totalidad, ¿no? Que todos somos parte de este mecanismo, que todos somos una ruedita dentro de este gran reloj, ¿no? Que todos contribuimos, que nadie es mejor o peor. La ruedita del reloj, aunque sea chiquita, es tan necesaria como la grandota, ¿no? Y cada quien tiene su lugar, y cada quien tiene sus misiones, y cada quien tiene una función o varias funciones o misiones, ¿no? Entonces, a veces a la gente, lo menciono en específico por ese 10 que nos están regalando, puede ser que malinterpreten y digan, ah, pues yo soy superior, ¿no? Y yo siendo superior y yo teniendo este conocimiento, pues me impongo y te digo cómo son las cosas y cómo debes de hacer y cómo debes de interactuar. Justamente es lo que queremos evitar. Aunque nos den ese poder del 10, de esa maestría, es hacerlo a través del amor, ¿no? Y de la humildad, o sea, de lo contrario al egoísmo o egocentrismo, ¿ok? Y del amor incondicional. Bueno, ahora sí, vámonos mes por mes. Vamos a empezar con enero. En enero nos piden trabajar, en especial, si quieres ir anotando para que te vayas acordando, iluminación, dice. Y dice, Arcángel Jofiel, lléname con tu luz y sabiduría en mi trayecto a la iluminación, limpiando y sanando a la vez. Al brillar con honestidad, alumbro al igual. ¿Ok? O sea, ya desde comienzos de año nos están dando esa luz del maestro, ¿no? Y le estamos pidiendo a Jofiel que encienda esa luz de la sabiduría, de ese conocimiento, que nos dejen brillar con belleza e iluminar al mundo, ¿ok? Y la carta en la que nos vamos a apoyar, o en qué nos vamos a apoyar, es en el descanso, ¿ok? Entonces, estar lo suficientemente descansados, ¿no? Para poder brillar. Y esto es importante porque hay veces que hay gente que da y da y da y se excede en dar, por decirlo de alguna manera, porque empieza a dar su propia energía, no es la energía del universo que está ahí flotando, sino, y la estamos compartiendo, sino da de sí y pues no es nada bueno, porque lo malinterpreta, ¿no? Es como la gente que se hace la víctima de yo que he dado tanto y yo que he subido y bajado, y bueno, ya empieza ahí el chantaje, la víctima, etc. Entonces no va por ahí, sino al contrario, es decir, ok, ahorita voy a hacer una introspección, voy a descansar, voy a cargarme de energía las pilas para este año 2019, lo cual se me hace muy sabio,
Porque bueno, puede ser que hayamos quedado algo desgastados del 2018, ¿no? Entonces, para no entrar ya desgastados al 2019, pues tener el descanso suficiente, el replantearnos las cosas, ¿no? Y tener esa visión, de hecho, de más atrás todavía, para ver todo el escenario y de ahí entrar en lleno y con positivismo, ¿no? Que es lo que se va a necesitar para el 2019, ¿ok? Voy a hacer estas más para arriba, o de hecho, bueno, las voy a quitar, porque aquí el espacio está muy corto. Para febrero nos piden trabajar o ser creativos, la creación, ¿ok? Nuevamente es Jofiel, y es Arcángel Jofiel, nos está diciendo, Jofiel, tú tienes el poder de la creación, como la creación misma, crea mundos propios y nuevos. Yo, Jofiel, te ayudo a que sean bellos. Crea. ¿No? Y no voy a entrar ahorita todavía en la numerología de qué representa el 1, el 2, ¿no? El 1 de enero, 2, segundo mes, febrero, etc. Porque si no se va a hacer muy alargado aquí el asunto. Pero Jofiel nos está recordando que somos capaces de crear nuestros propios mundos, ¿no? Lo que digo en todos los videos semanales. Crea tu mundo bello, ¿no? Crea tu propio mundo. Y esto en consideración de que si en ese 3 hay ese letargo, ese hartazgo, esa negatividad, ese nihilismo de no creer, ¿no? De no, pues, por decir algo, en México que hubo elecciones y ya entró a su cargo desde diciembre el presidente de México. Pues muchos ya andan de negativos de que no, este va a ser un dictador o es un dictador, ya de hecho le han dicho. Entonces ahí hay una negatividad, ¿no? Ya no creo en él y por qué voté por él, ya no creo en él, ¿no? Igual en nuestra fe, y esto independientemente de por dónde vaya tu fe, ¿no? Si eres cristiano, si eres musulmán, si eres lo que fueras, ¿no? Hebreo o... Perdón, no es hebreo, pero es un idioma. Si eres jesuita o estás dentro del judaísmo, entonces, bueno, cualquiera que fuera tu manera de creer, ¿no? Todos tenemos una fe en algo superior, ¿no? Si lo denominas universo, o lo denominas Dios o la fuente, como le denomines, es no perder esa fe, ¿no? En lo superior, en la corte celestial. Y bueno, a través de nuestra creación nosotros podemos crear nuestro propio mundo maravilloso, ¿sí? Y de hecho compartirlos con los demás. Y el mundo físico que tenemos acá, mejorarlo y hacerlo mejor, ¿no? Cambiar, hacer esos... Como va a haber ese hartazgo y esa lentitud y ese estancamiento hasta cierto grado, porque va a haber como un desgaste, siento yo, de la humanidad en general, ¿no? De ese hartazgo. Entonces va a faltar la motivación. Entonces, bueno, tú puedes crear esa motivación y de no, mira, espérate, vamos a hacer esto y subir y bajar. Y es como la persona que quiere ir de excursión y los demás en realidad no quieren irse de excursión, ¿no? Un poquito, más o menos. Perdón. Nos vamos a apoyar en lo siguiente: en el perdón. Nos están pidiendo trabajar el perdón. ¿Ok? Y este perdón, voy a hacer hincapié un poquito en la de la numerología, de tener ese entendimiento global, ¿no? Esa sabiduría global, de entender de que, híjoles, la otra persona, porque hay ese 3 de por medio que le está haciendo vibrar en negativo, que está muy negativa, que está muy egocentrista, que está como protagonista, ¿no? Interactúa de una manera... sin pensar, ¿no? Es como vomita cualquier estupidez que tiene en el corazón o en la mente y puede ser que hasta de una manera muy agresiva y te llegue a atacar o a los demás, ¿no? Entonces, a través de ese entendimiento global, yo de corazón voy a perdonar a esa alma porque entiendo que está vibrando ahorita con esa vibración y yo, entendiendo eso, le voy a dar a entender que en vez de que esté vibrando de este lado, vibre de este lado, ¿no? Y le voy a ofrecer que lo haga y de hecho le voy a demostrar cómo se hace sin palabras, ¿no? La gente copia mucho,
Entonces ten esto en mente, sin decir cosas, sin... se da el ejemplo. Y de repente la gente nota, ay mira, esta persona por qué está tan en armonía, está tan en paz y todos estamos apanicados y de mal humor y tristes, ¿no? Entonces tú puedes contagiar con esa alegría, con esa felicidad, con ese positivismo a los demás. Muy bien, eso es en cuanto a febrero. Proseguimos con marzo. Para marzo nos están pidiendo o nos están diciendo que va a haber milagros. Eso me encanta. Y miren que es el mes 3, ¿no? Que es lo que nos piden trabajar aparte. Entonces nos la van a poner más fácil todavía. Dice Arcángel Gabriel, los milagros existen. Prueba de ello es tu existencia. No dudes. Sé tú. Imagina. Sueña. Decreta y suelta. Nosotros hacemos el milagro o los milagros. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí ya estamos en la creación misma, ¿no? Que teníamos en el mes anterior. Y esta es la manifestación de lo que ya se llegó a lograr. ¿Okay? Y nos apoyamos en... Miren, o sea, más claro no puede estar. Oración respondida, ¿no? Está diciendo, ahí está, ¿no? Está concretado, está manifestado lo que estabas pidiendo, ¿ok? Entonces, bueno, para abril nos están pidiendo tener pasión y coraje. Justamente lo que decía de ese letargo que puede haber de ese 3, esa negatividad, ¿no? Es tener lo contrario, es entusiasmo por la vida, es pasión. Entonces dice Arcángel Ariel, ayúdame a es que no tengo el aumento adecuado en los lentes. Ayúdame a conectarme con mi pasión ante la vida, con el coraje de una fiera ante sus cachorros. No desistas, no te distraigas. Amén. Entonces esa es esa pasión que nos están pidiendo, ¿no? Ante la vida misma, ante lo que estamos haciendo, ante lo que estamos creando, lo que llegamos a crear, lo que queremos hacer más grande, ¿no? Y compartir con los demás. Y la otra es serenidad, ¿okay? Mantener la serenidad. Yo mantengo la serenidad a través de dos elementos. Una es la paz interna. Y la otra es a través de la fe, el saber que todo está bien, ¿no? Cuando aparece esta carta de la serenidad, también puede ser que los demás te digan, te quieran como echar a perder un poquito el proyecto, ¿no? De que ya ahí está, ya se dio, tú tienes la pasión y el entusiasmo de que sí, perdón, sí se dio esta situación que tanto deseaba, se dio el milagro, ¿no? Y ya tengo el milagro ahí, ya lo estoy trabajando, ya estoy haciendo. Y los demás te dicen, ya ves, ¿para qué lo estás haciendo? ¿Para qué lo hiciste? ¿No? Entonces, y hay comentarios negativos. Entonces, no. Mantenerte sereno, ¿no? Mantenerte en paz. ¿Ok? Para el mes de mayo es escribe, que es muy parecido al de la creación, el del mes de febrero. Ahorita lo voy a explicar, es el Arcángel Metatrón. Y dice, Arcángel Metatrón, escribe, pinta, dibuja, crea, sin prejuicios ni juicios. Plasma lo que hay en ti, para ti, lo compartas o no, escribe un diario. ¿Okay? Entonces, en realidad nos están pidiendo nuevamente ser creativos, ¿no? Todos somos creativos. Y puede ser que seamos más creativo en una área que en otra área. Pero todos tenemos esa capacidad, somos parte de la creación y podemos crear también, y podemos co-crear nuestra propia realidad. Entonces nos están pidiendo ser creativos. Y a mí me pasó, como ejemplo, con el libro Canalizando a los Ángeles que escribí, que me pidió una editorial que escribiera. A mí en realidad no me gusta leer y pues nunca imaginé que yo fuera a escribir un libro. Pero traté de tener mi mente en blanco y mi corazón abierto y decir, órale, va, ¿no? Me aviento el encargo y pues a ver qué sale, ¿no? Y no permití que el ego me estuviera ahí jodiendo de que tú no tienes la capacidad de hacer esto y tú no eres escritor y a ti no te gusta leer.
sino al contrario, abrí el corazón y la mente y dije, órale, va, venga, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo le hago? ¿No? Y de hecho fue una experiencia muy, muy bella porque por una parte me reconfirmó la comunicación y la comunión que tengo con los ángeles, porque prácticamente ellos me dictaron el libro y yo nada más estuve de escribano, ¿no? Entonces, bueno, eso es a lo que quiero llegar. Hay veces que puedes redescubrir en ti algo que tú pensabas que no había, ¿ok? Y eso nos piden hacer, ¿no? Y crear a través de eso o de esas cosas, ¿ok? Y como carta adicional, nos piden tener confianza. Ajá. Es de lo que estaba hablando, ¿no? Con tener la confianza de que, bueno, pues los ángeles a mí me ayudaron a dictar el libro. Confianza de que todo está bien. Confianza de que lo estás haciendo bien, ¿no? Confianza de que ya eres un maestro. Confianza en tu integridad, ¿ok? Bueno, eso es para mayo. Para junio, nos están diciendo, eres luz. Y nuevamente Jofiel. Jofiel se está haciendo presente. Ah, no, ahora es Uriel. En este siempre me equivoco. Pero bueno, va. Dice, Arcángel Uriel, provienes de la luz, de la fuente. Por lo mismo brilla con tu propia luz. Expándete. No hay límite, ni espacio, ni tiempo. Brilla e ilumina. Y esto de que nos recuerdan que somos luz y reconocer nuestra propia divinidad es muy profundo y es muy poderoso, ¿no? Pero quiero hacer también hincapié, aparte de luz, en el propio, ¿no? Algo que es tuyo. A mí muchas veces me da risa cuando la gente comparte en Facebook mensajes positivos, pero ni siquiera o los entiende o ni siquiera los siente, ¿no? Entonces, así como que, ay, esto suena bonito, y esto suena padre, y ay, lo voy a compartir. Y ya por compartirlo, pues así va a ser, ¿no? Entonces, y pues, y el universo es padre, y pácateles, ahí está el regalo. Pues no, vivimos a vivir la vida, hasta a tener acción, a tener experiencias, a vivir en carne propia las experiencias y entender por qué de las cosas y cómo se están dando las cosas, etcétera, y crecer de ahí, ¿no? Entonces, hay algunas personas, y no es de mala fe, sino que simplemente no profundizan y como que copian simplemente algo y no hay una profundización, ¿no? Entonces sí es importante hacer esa introspección, ese balance interno y de sentir realmente lo que estás propagando, lo que estás multiplicando, aunque sea a través de una red social, es una acción, ¿no? Y estar muy conscientes de quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo, de qué tan íntegros somos, qué estamos haciendo, qué estamos aportando en realidad, ¿no? Yo muchas veces me cuestiono si voy a postear algo o no, justamente en las redes sociales, ¿no? ¿Qué contribuye si hago esto? ¿Qué puede cambiar si hago esto? Y obviamente, pues como trato de empoderar a la gente, pues posteo lo positivo. Pero justamente también no todo lo positivo. Hay veces que hay algo positivo ahí que no me gusta cómo está formulado o que se puede malinterpretar, ¿no? Entonces, soy cuidadoso en eso, ¿no? Y espero que tú también. Aparte, en el sexto mes es la comunicación divina. Entonces es importante saber cómo nos vamos a comunicar y cómo vamos a brillar, ¿okay? Y ser auténticos, ser nosotros, ser honestos, lo que decía la carta de la integridad, ¿no? No estar copiando ni sentimientos ni ideas, sino ser auténticos, ¿no? Y miren, la carta adicional es niños. Y es como ser como los niños. Los niños no están ahí, lo hago, no lo hago, será bueno, qué pensarán los demás. Simplemente actúan, ¿no? Pero actúan desde el corazón, que también es importante hacer hincapié en eso. Hay gente que es muy espontánea, pero una espontaneidad tonta y que puede ser hiriente. Eso también es importante hacer hincapié que no lo hagas, ¿no? Muy bien, eso es hasta junio. Proseguimos con julio. En julio nos están pidiendo trabajar justamente nuestra fe, ¿no? Miren qué adecuado, a mitad del año
nuevamente el recordatorio de trabaja tu fe, ¿no? Y dice Arcángel Miguel, mi fe en Dios, los ángeles, la vida y en mí mismo, en mí misma, es inquebrantable, es el pacto de luz con la existencia. Confío, fluyo y brillo en paz. Amén. Me recuerda un poquito, y más todavía que salió ahorita la carta de niños, que a veces nuestro ego nos deja reaccionar como, como niños, de que no se dieron las cosas como yo quería, entonces ahorita voy a hacer mi berrinche y por lo mismo ya dejé de creer, ¿no? Ya no es como yo pensaba y entonces ya estoy falto de fe. Entonces a veces a través de un, no sé, acontecimiento, que por decir algo, perdiste a un ser amado, ¿no? O no sé, se escapó el perro y ese perro pues era mi compañía y era con quien yo estaba sumamente a gusto. La reacción normal sería, pues, obviamente, pues, tratar de encontrarlo si es que se salió, ¿no? Si es una pérdida a través de la muerte, bueno, pues, honrarle, ¿no? Hacerle una ceremonia y darle las gracias porque pudiste compartir tu vida y la de él, que te escogió para protegerle, llamarle, etcétera, ¿no? Cerrar ese ciclo. Y bueno, si se escapó, entonces, bueno, primero buscarlo por todos los medios habidos y por haber. Pero a lo que quiero llegar con esta persona que se cierra, es así como que, esto es lo peor que me pudo haber pasado, y Diosito, ¿cómo pudiste permitir esto? Y entonces, porque tú permitiste esto para como contraatacarte, ¿no? En venganza, pues ya no creo en ti. Y desde hoy decido ya no creer en ti, ¿no? Y me cierro también a los ángeles, y me cierro porque esto no es posible que me lo hayan hecho a mí, ¿no? Y esa negatividad y ese yo, ¿no? Que ve lo que me pasó, ve lo que pasó. Eso también es importante. En este año, en especial, va a haber mucha gente por la irresponsabilidad que hay en el 3, que va a estar diciendo, mira lo que me pasó. Y como desatendiéndose de la situación, ¿no? Aquí hay que entender de que estamos aquí en esta vida y nos escogemos nuestras experiencias y el universo es tan generoso que nos las regala. Entonces, con esa negatividad, dice, mira lo que me pasó. Mira qué malo, que ahí va la víctima también, ¿no? Mira lo que permitió Dios que me pasara, ¿no? Entonces, eso es importante entenderlo, de que es una experiencia que nos escogimos. Y que nos dieron el privilegio de regalárnosla. Y nos la escogimos por alguna razón. Vamos a aprender algo de esa situación. Pero si al contrario, nos hacemos los irresponsables y decimos, mira lo que me pasó, no va a haber ningún aprendizaje. Sino al contrario, nada más un protagonismo de yo la víctima y mira cómo sufro y mira qué mal me va. Y mira que encima de que pues, me pasó todo esto, me pasó esto todavía encima del otro, ¿no? Entonces, bueno, ya es donde empieza a faltar la fe, porque y también una falta de entendimiento, de ese entendimiento universal, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata, ¿no? Entonces ya se vuelve como muy ególatra, muy, muy centrado en el protagonismo de yo mi vida y yo víctima, y no en el estado genérico. Creo que me doy a entender bastante bien. Entonces, bueno, la fe es inquebrantable. Y he puesto muchas veces, perdón, el ejemplo de cómo siento yo que es la fe, es como cuando siembras una semilla de girasol y la riegas la tierra y le das el cuidado necesario, sabes que después de determinado tiempo, 2-3 semanas, pues va a crecer una plantita y si sigues cuidando esa plantita, pues va a ser un girasol y va a sacar la flor del girasol. La falta de fe es si después de 5 días escarba la tierra y para checar si la semilla está haciendo lo correcto y está germinando, ¿no? Y de repente te das cuenta, sí, ya está germinando, ya sacó tanto el tallo como un poquito de raíz y la vuelves a tapar. No le vaya a dar el aire y se vaya a sacar. Entonces, bueno, esa es la fe es inquebrantable, ¿no? Y a mí también muchas veces me ha pasado, no que esté falto de fe, pero que si de repente dices, oye, pues ya pido esquina, ¿no? O sea, las experiencias han sido muy,
muy fuertes o muy continuas, ¿no? Necesito una pausa, necesito un poquito de aire para poder reponerme, ¿no? Y poder ver qué es lo que está pasando. Pero nunca pierdo la fe, ¿ok? Entonces, bueno, con un mensaje adicional para julio, me están diciendo crecimiento espiritual, ¿ok? Creo que está clarísimo, no tengo que adicionar nada. Y vean cómo se van enlazando, ¿no? Entendimiento espiritual, crecimiento espiritual, ¿no? Integridad. Todo esto es muy de maestro, de ser un maestro totalmente, ¿no? Entonces, bueno, prosigamos. Para el mes de agosto, nos están diciendo lo siguiente. Magia. Y el Raziel también, los misterios y secretos. Dice, haz magia. Redescubre al mago en ti, que transforma y asombra. Yo, Raziel, te ayudaré en esto con tu devoción y constancia. Amén. ¿Ok? Entonces, el hacer magia, ¿no? El es un poquito como de Santa Claus o Disneylandia, ¿no? Si ves con los niños, es mágico todo, es maravilloso. Y a través de su imaginación y de su fantasía, crean esos mundos bellos y propios. Y que, digo, por eso son tan exitosas también las películas de Harry Potter, y etcétera, y anterior a esta época, pues también los que eran para niños. Porque nos dejan creer, ¿no? Peter Pan, por ejemplo, el niño que pues, nunca quiso ser adulto, porque pues sigue volando y sigue creando su mundo propio y bello. Y esa pelea entre los adultos que no creen, ¿no? Que pues, sería lo de la fe. Entonces mantén esa magia, ¿no? Y la vida es mágica. Y tú puedes crear también y recrear esa magia, ¿no? Muy bien. Y la carta adicional dice naturaleza, ¿ok? Esto puede ser que nos estén pidiendo estar en contacto con la naturaleza, ¿no? El salir al campo, el recrearnos, o estar en contacto con nuestra propia naturaleza. Bueno, para septiembre dice amistad. Y es el arcángel Raguel. Dice, la amistad es un pacto de amor, balance, compañerismo, confianza y comprensión. Los ángeles te enviamos a las personas precisas. No voy a ahondar mucho en esto, creo que está muy claro. La carta adicional dice, resurgimiento. Okay. Muy bien. Para octubre, la carta dice, mira, nuevamente, perdón. Arcángel Zadkiel, ayúdame a perdonar, a perdonarme y a todo lo que creo que ha causado daño de corazón. Me perdono, perdono, sano a través del perdón. Y la carta adicional dice señales. Y esta carta, el mensaje de señales también había salido. Ahorita no ubico bien dónde fue. Pero yo como interpreto esto, es que en octubre cabe la posibilidad de que pase algo que para nosotros sea difícil de comprender o de entender. Y simplemente nos piden soltarlo, ¿no? Y perdonar a la persona o las personas que interactuaron. Hicieron esta situación que tiene tal vez hasta algo positivo al fin y al cabo, ¿no? Yo la mayoría de las veces en mi experiencia cuando vivimos algo negativo en realidad es algo muy muy positivo, ¿no? Entonces las señales que sale aquí me da a entender que los ángeles, a pesar de esta situación que puede ser que se nos haga muy pesada, nos van a estar mandando señales y señas de que todo está bien, ¿no? Y como para recordarnos que este proceso es parte de nuestro crecimiento, es parte de lo que pedimos vivir, y que ahí están presentes los ángeles y que no estamos solos, ¿ok? Para noviembre,
dice bondad. El arcángel Uriel, y dice, arcángel Uriel, ayúdame a ser bondadoso en mi vida, empezando conmigo misma, y expandiendo mis acciones hacia los demás. Yo soy bueno. ¿Sí? Entonces, bueno, después de esta crisis que pasamos en octubre, nos volvemos a reponer, ¿no? Como aquí con el descanso de enero, y volvemos a ser bondadosos, volvemos a dar, ¿no? La bondad es bueno, es lo positivo, vibramos en positivo, damos todo lo positivo que podemos ser con todas nuestras virtudes, ¿no? Y la carta adicional dice abundancia, ¿no? Nos recuerda el universo que la vida es abundante, que hay suficiente para todo mundo, ¿okay? Y para diciembre dice, miren qué tal, nuevamente naturaleza. Vean cómo se están repitiendo las cartas. Naturaleza. Dice arcángel Ariel, regocíjate en la naturaleza. Retoma energía e inspiración. Somos parte del todo. Escucha tu cuerpo. No lo descuides, aunque seas luz, ¿no? Entonces, bueno, yo como siento un poquito, después de todo este trabajo, esto va a ser un poquito como el descanso, como las vacaciones, ¿no? Para que vuelva a ver así como una introspección, un pensar, mira que cómo ha cambiado todo este año, mira cómo he avanzado, cómo he crecido, cómo tal vez cambió la familia, ¿no? Y cerrar ciclos, hacer todo un trabajo, ¿no? Pero en paz, en tranquilidad, en la naturaleza, en tu propia naturaleza, contigo mismo, ¿no? Y recuerda, hay veces que las cosas no salen como queremos o como pensamos, pero no significa que el universo esté en nuestra contra. Muy al contrario, es parte de lo que nos deja sorprendernos acerca de la vida y tal vez más adelante entendamos por qué de las cosas, ¿no? Y la carta adicional dice Arcángel Miguel. Esto me da a entender también con Arcángel Miguel y el cierre del Arcángel Miguel, que es el príncipe de todos los arcángeles, el jefe, digamos, de todos los arcángeles, que no estamos solos, ¿no? Que ahí está toda la corte celestial que nos está cuidando, ¿okay? Creo que quedó muy claro todo el año 2019. Como ves, este video es muy amplio, pero agradecería si lo puedes compartir y puedes compartir la luz con los seres que amas. Y debajo de este video, si estás en una versión de escritorio, donde dice mostrar más, dice cada una de las cartas, por si no, o sea, por si quieres retomar otra vez, estás de cuenta que estás en marzo y dices, ching, ¿qué decía que para marzo? Entonces ahí lo puedes releer, ¿no? Para no tener que ver todo el video, al menos de que lo quieras hacer. Y para los que están, perdón, en un celular, es una flechita la que aparece y hay que picarla para que se despliegue mostrar más, ¿no? También te recuerdo que con las suscripciones de YouTube a partir de 2018 cambiaron las reglas. Entonces, aparte de estar suscrito, le tienes que dar clic a una campanita donde está la suscripción para que recibas las notificaciones cada vez que alguien suba algo a su canal que sea de tu interés, ¿no? En este caso, pues en mi canal. Si quieres recibir los videos o notificaciones de que subí un video, dale clic a la campanita. Y te agradezco de corazón que compartas estos videos. Aparte de ser el anual, hago el semanal. Y pues sea un maestro, sea una maestra, ¿no? Crea tu mundo bello. Creo que no tengo que aunar mucho, creo que queda muy claro todo el año 2019. Entonces, sé ese maestro. Y recuerdan, sé especialmente paciente con tu familia, con la felicidad, ¿no? De mantener la fe en alto y ser ese maestro que nos piden ser, ¿ok? Siendo íntegro, siendo esa luz, dejando huella, siendo paciente, siendo tolerante, siendo amoroso, teniendo esa
sabiduría total, esa fuerza interna, tomando acción, ¿no? Siendo un ejemplo, sin perder el enfoque, teniendo una paz interna, siendo positivo, optimista, incluyente, sociable, y manteniendo el equilibrio entre el amor, la sabiduría y el poder. Deseo un muy feliz año 2019 y regocíjate en el brillo de tu propia luz. Un abrazo de luz. Hasta la próxima ocasión. Namaste.